¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Naruto Shippuden, en lo que estaremos jugando esto que es la Copa Sage. Gracias a las personas que dejaron su sugerencia en lo que fue el rival más fuerte de todos los tiempos y a todas las personas que han apoyado dejando su like a los videos, es que continuamos con esta serie. Vamos contra Naruto, contra Madara y contra Obito, así que vamos a ver cómo nos va. Muchas personas me han dicho también en sus comentarios que por qué siempre escojo personajes buenos, así que esta vez vamos a escoger uno de los malos, uno que también se pueda controlar el Senjutsu, que es esta, el modo sabio. Y nos vamos a llevar, a ver, creo que me voy a llevar a Kabuto, pero con su capa de serpiente no, me lo voy a llevar sin su capa. Y como compañero nos vamos a llevar otro malvado, nos vamos a llevar a Orochimaru. A ver, Jutsu de serpiente, vamos a ver los trajes, la era Zenin o el origen de los Akatsuki. No, vamos a llevárnoslo con su traje normal. A ver, yo estoy listo. Ahí está, no quiero escoger a nadie más. Bien, así están ahorita ordenados los combates. Vamos contra Naruto, Madara y Obito. Vamos a darle selección aleatoria. Bueno, nos tocó igual, solamente se cambió para contra Madara al último. Bueno, vamos a comenzar con este primer combate. Vamos contra Naruto y vamos a seleccionar aquí aleatoriamente. Bien, vamos aquí en el gran puente. Naruto, creo que aquí nos pueden derribar, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con eso, que no nos vayan a tumbar, porque sería una manera muy fácil de perder. Bien, muy bien aquí el combate contra Naruto. No se está defendiendo tanto como lo esperaba. Creí que Naruto iba a ser más fuerte. ¿Qué te pasa, Naruto? ¿No puedes contra mí? Cuidado, cuidado, que ya se molestó. Y eso que le estoy aplicando los combos para ambos lados, ¿eh? Sigue tirando el mismo. Vamos a tratar de darle la oportunidad también de pelear a Orochimaru. Orochimaru es mucho más rápido desde mi punto de vista, ¿eh? Mucho más rápido que Kabuto. Y me he quedado sin chakra, me he quedado sin chakra. Y aquí Naruto ya se ha molestado bastante. No importa, tengo mucho poder aquí con Orochimaru. Vamos a hacernos hacia atrás. Cuidado, cuidado. Uy, no puede ser, me alcanzó a dar ahí con Jiraiya. Rayos, necesito cargar rápido mi chakra. Necesito cargar mi chakra rápido. A ver, ¿cuál es el poder de despertar a Orochimaru? Lo siento muy... Siento como que Naruto no se defiende mucho, ¿eh? Y eso que le está la dificultad en super difícil. ¿O será que estoy jugando bastante bien? No sé. Aunque no creo, no me siento que esté haciendo los grandes combos ni nada de eso, pero... Cuidado. Ay, no puede ser, se alejó demasiado de mí. Me he quedado sin poder de sustitución. Doble Rasengan ahí. Ay, no puede ser. Bueno, ya está defendiendo más. Está poniendo interesante esto. Vamos. Bien. Vamos a dar la oportunidad a Kabuto. Bien. Ah, pero qué poder tan épico tiene este Kabuto, Una vez más.
Ahora. Uy, le tocó a Giraya. Ay, no murieron todavía, No murieron todavía, pensé que ya con eso iba a terminar con ellos, pero no. Ahí le dimos el último golpe con Orochimaru. Bastante bueno este combate al final, sobre todo el segundo round. Soy Orochimaru, el inmortal, y nadie, no hay nadie como yo. Bueno, se rifaron bastante estos dos entrenados por las serpientes en su modo sabio. No llevamos los primeros 3 puntos de victoria. Vamos a ver quién ganó los otros combates. A ver, se enfrentó Obito contra Madara y ganó Madara, obviamente. Obviamente Madara ganó. Se lleva los 3 puntos y después Kabuto contra Obito. Bueno, vamos contra Obito esta vez. ¿Quién es el mejor de estos dos en su modo sabio? Vamos a darle aquí con todo. No nos vamos a dejar vencer. Vamos a Orochimaru. Bien, me encanta ese poder de Orochimaru cuando sale ahí de la serpiente. Y ya después el Kabuto como que se lo pirateó. Y no puede ser, se me escapó mi mordida mortal ahí. Vamos a ver si le puedo aplicar aquí un combo pro. Sí, me quedé sin chakra, me quedé sin chakra. ¿Qué onda con ese Kabuto, color rosado? ¿Qué onda con el Kabuto color rosado? Necesito cargar mi chakra un poco más porque ya me he quedado sin poder para seguir aplicando combos. Y si me alcanzó a dar con su poder especial. Oh, no puede ser. Qué espadazo me dio ahí, Lo bueno que mi chakra se ha cargado. Vamos, un super ataque combinado, bien. Me encanta este poder de Kabuto, Soy realmente fuerte, ¿verdad? Nos estamos rifando bastante bien este combate. Me queda la mitad de vida todavía, aún puedo sobrevivir. Le hemos roto toda su armadura ahí, según. Le rompimos los cuernitos. Un combate en el aire, muy chingón aquí los dos. Vamos a Orochimaru. Bien. Uy, otra vez se me escapó mi super mordida ahí, mi mordida mortal. Ahora. Bien. Cuidado. Vamos a terminar de una vez con ellos. Bien. Lo quería terminar con un poder especial, pero ya no resistieron. ¿Dónde está todo ese poder que tenías? Dice Orochimaru. Bien, lo vencimos por segunda vez con Orochimaru. Vamos a avanzar al tercer y último combate. A ver cómo van las puntuaciones. Puntos de victoria 3, bonificación por racha de victorias. No llevamos un punto más. Llegamos a total de 7. Naruto se enfrenta a Madara y gana Naruto. Nah, hubiera querido que ganara Madara, A ver aquí cómo quedaron Naruto contra Obito. Y gana Naruto una vez más, ¿Qué tal? Se queda con 7 puntos. Así que aún puede ganar Naruto. Si yo pierdo este combate y Naruto gana o empata en el que sigue, podría quedar yo en segundo lugar. Así que tengo que ganar a Madara sí o sí. No va a ser tan fácil, pero aquí ya se me dejó venir con todo. Uy, trae a Hashirama, Trae a Hashirama. Me he quedado sin jutsu de sustitución.
Vamos a cargar nuestro chakra rápido. Cuidado. A los dos, el Orochimaru se lo está. Ahora sí que se lo está agarchando el Orochimaru, los dos. Ay, no puede ser, me selló a pinche Hashirama. Vamos rápido, carga su chakra. Bien. Eso. Bastante bueno este combate contra estos dos, Estos dos enemigos son los más fuertes que me tocaron en estos, tres combates de esta Copa Saga. Ya le hemos roto la armadura, Le hemos roto la armadura a Madara, mira las cosas de parte negra de su traje. Vamos a ver si la podemos romper también aquí en el Hashirama. Le estamos pegando a Madara de aquel lado. Y Hashirama acá que lo deja. Uy, me alcanzó a Kimadara con todo. En mi turno. Vamos a ver si puedo activar y poder despertar ahorita. Vamos. Bien. Activado mi poder de despertar. Vamos a ver si puedo dormir aquí a Hashirama con el poder de la flautista esta. O puedo taparlo ni telaraña, ¿verdad? Uy, qué chingón estuvo eso. No va a ser tan fácil que me pegues. Ah, pensé que se iba a quedar atrapada mi telaraña. ¡No! Uy, sí me alcanzó a dar. ¡Vamos, acábalo! ¡Eso! Le falta un poco más. Bien, con eso terminamos, Con eso acabamos, seguramente que nos llevamos el campeonato. Bastante bueno este combate contra el primer Hokage y Madara, Débil, incompetente, sin pizca de talento eres. ¿Cómo decirlo? Una absoluta vergüenza, dice. Bastante bueno los combates con esos personajes. Me gustó mucho jugar con este Kabuto, sobre todo su poder especial está muy chingón. Bien, así hemos terminado con esos tres combates. Nos llevamos otra bonificación por racha, un punto más, un total de 4 puntos. Llegamos a 11. Vamos a ver cómo quedó Naruto. No nos alcanzó, No nos alcanzó Naruto. Quedó en segundo lugar, Madara en tercero y Obito en cuarto lugar. Y nos quedamos como campeones de la Copa Sage. Muy, muy chingón. Vamos a ver cuál es la que sigue ahora. Nos ganamos aquí dinero, espada ninja de oro. Bueno, todo de oro, así que jugamos muy bien. Bien, pues la siguiente copa o liga de desafío que nos toca pasar es la de los clanes, que bueno, por aquí nos ponen de ejemplo el clan de los Uchiha, también tenemos al clan de los Senju, etcétera. Tenemos varios para escoger, déjenme saber por ahí en sus comentarios cuál sería el mejor para que yo pelee en esta copa de clan. Y bueno, gracias una vez más si apoyas dejando tu like a este video si te gustó, si no te gustó deja tu dislike, deja tu comentario, tu sugerencia de cuál personaje te gustaría que escogiera en la siguiente copa. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.